sangre, un deporte inculcado por mi padre, y ya que detrás de mi personaje hay demasiada gente que me ha apoyado. Gracias a mucha gente, en especial a mis profesores, a mis padres que siempre están apoyándome, a la señora Rosy Nava, que gracias a ella yo llegué a la Arena Naucalpan y que en esa arena se han dado a conocer y se han realizado todos mis sueños. Sí, importantes luchadores en esa arena. Sí, y yo quisiera preguntarles de qué, en qué edad o a qué edad se dieron cuenta y dijeron, bueno, pues la verdad es que la lucha es lo mío, me olvido de todo lo demás y el 100% a la lucha. No, pues yo creo que desde pequeño tienes una ilusión. Tienes la ilusión de ser médico, bombero. Yo elegí la de luchador, pues siempre antes practicaba deporte de contacto, fútbol americano. Y pues mi papá me ha inculcado mucho el ejercicio y él entrenó lucha libre, pero él no pudo destacar. Pues, si yo tuve la oportunidad, tengo todo su apoyo. Yo empecé tuve la oportunidad a los 12 años. Tengo 18 y pues ahorita estoy aprendiendo con todo esto. Bueno, ya sabemos que van a estar en la Liga Elite, ustedes, en el Arena Puebla el día 13 y el 15 en el DF, ¿sí? En Sí. el Arena Coliseo. Ahora, ya sabemos todo lo de la lucha. Porque hemos hablado de lucha, el viernes hablamos de lucha, ahora ya les conocemos, ya están aquí. Pero la gente quiere saber más cosas. Por ejemplo, Príncipe Diamante, ¿hincha de qué equipo es de fútbol? No, pues no, no soy muy conocedor, pero pues de familia traigo lo de las Chivas. Las Siempre. Chivas. Chivas. ¿Y qué tal te parece ahora la campaña que está haciendo Chivas? Oh, pues floja, ¿no? La verdad, pues va perdiendo. El América es un equipo muy criticado, pero pues de los mejores. ¿Qué le podrías tú aportar a Chivas de parte del deporte que tú practicas? ¿Qué le falta a Chivas? No, pues la rudeza, ¿no? Y también la mentalidad para sus jugadas y porque con la cabeza también se puede ganar. Golden Maggie tiene pinta de ser hincha de la América. Bueno, yo creo que pues sí, pero para evitar a que no me deshereden, pues diré que le voy al Cruz Azul. ¿Y qué tal? ¿Te gusta el fútbol siempre? Sí, sí me ¿Practicas para que gusta. pueden? Sí, me gusta más cuando se pelean. Sí. No, es que hay que saber cosas de los luchadores, porque no solamente Sí. esto es lucha, ¿no? También tienen vida propia, ¿no? Sí, Porque exacto. la gente quiere saber Así eso, como hay ¿no? un detrás de cámaras, pues hay un detrás de luchador. También tenemos gusto por otros deportes, pero la verdad a mí lo que más me apasiona es la lucha libre. Pero yo, la verdad, el fútbol se me hace un deporte muy completo, así como el box. Cada deporte tiene su disciplina y para ser alguien dentro del fútbol y dentro del box, entonces hay que entrenarse siempre al 100%. Además, los futbolistas saben de lucha, porque a veces cometen unos penales porque hacen unas llaves tremendas, Sí, por eso te digo, me gusta cuando se pelean porque ahí demuestran. Y de hecho hay jugadores que festejan poniéndose una máscara. Entonces ese es algo también muy padre que de repente ves. O sea, yo he visto mi máscara con jugadores de Pachuca. Cuando voy a la arena de Pachuca, van, me cobran mi máscara y ya de repente festejan y ya. Y o Dice, sea, soy yo, ¿no? sí, Soy yo en el ¿no? El que me campo. la compró y yo, pues, encantado de ver eso. Oye, ahorita que lo tocaste, Golden, importante, tu máscara la diseñaste tú, ¿qué representa, no? Porque nos hablabas antes de que es tu identidad y atrás de ti viene mucha gente, ¿no? Cuando vemos la máscara, por ejemplo, también de Príncipe Diamante, vemos que son diseños, pues, que a lo mejor ustedes saben, pero la gente muchas veces les parece atractiva o dicen, bueno, es que ese diseño tiene algo que ver de luchador, esos colores, esa textura, porque vemos máscaras, obviamente sus máscaras son muy profesionales, pero también vemos máscaras básicas, ¿no? Ahí en este mundo de la lucha libre. ¿Qué representa para ustedes? ¿Por qué ese diseño? Bueno, pues mi nombre, Príncipe Diamante, la espada acá, que tengo acá, de príncipe. El diamante de aquí, pues por diamante. Este diseño ahorita que traigo es del Avatar. Es que la película me gustó mucho y en sí, mi diseño nada más son los ojos, este diamante y la espada. ¿La coletita viene incluida o si es tuya? No, 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 este es del Avatar, de la película. Ah, Y de ahí sirve también pagar. O para que lo jalen, ¿no? Sí, pues yo creo que la máscara también luce mucho a un luchador. Llama más la atracción de la gente, los colores. Tienes que saber mezclarlos. Y El que vaya con tu naranja. personalidad también, ¿no? Como luchador. Sí, exacto. En el caso de mi máscara, pues siempre lleva básico el dorado. Entonces a mí me gusta mucho variar en telas. Y el diseño de las grecas y del antifaz, pues es una herencia de la máscara de mi padre.
Y en cuestión de la flecha, pues por mi estilo de lucha de velocidad aérea y mi estilo acrobático, entonces queremos darle ese variante. En cambio, la de mi papá, pues se llama Mr. Magia, entonces lleva en la frente una M. Entonces es algo que nos caracteriza, pero es similar a nuestro estilo. Entonces, ¿ustedes viven el día a día con máscara? ¿La sí verdad? No. No por los entrenamientos, pues en grupo pues nos podemos ver, pero en entrevistas así, pues sí las tenemos que usar necesarias. Siempre hay ese misticismo, ¿no? Esa, sí. ¿Quién está detrás de esa máscara? Me parece que nuestra lucha libre es muy de eso, me parece que sí. Siempre se ha caracterizado por tener o los mejores, a lo mejor me estoy aventurando, me estoy equivocando, pero para mí los mejores luchadores que yo he podido ver han tenido máscara. Sí. O sea, desde épocas de la época de Amílcar del Santo y de Blue Demon, desde aquellas épocas, siempre tenían máscara y nosotros sí, crecimos claro. Con ellos, ¿no? Nosotros una generación. Y seguimos, que todavía vemos el Santo en la tele. Todavía sí. El Hijo del Santo ahora que sigue. Me parece que es ese misticismo, como lo digo. Yo nunca había tenido la oportunidad de estar con un par de amigos luchadores en una entrevista. Sí, había coincidido con luchadores normal, en una comida, ¿no? Por decir, pero pues, sin la máscara. Me parece que sí, sí te cambia, sí te da... Es como dice mi compañero, dicen luchador y luego se van a la máscara. El luchador es de una tradición. La esencia del luchador. ¿Cómo le hacen? Yo la verdad es que sí les voy a tengo que preguntar. Un mano a mano en lucha libre, son amigos dentro del ring, dejan de ser amigos, pero no se calienta uno. No, sí, no. Abajo es una cosa, arriba es otro. La lucha es tu trabajo y es algo muy respetado. Abajo, no, pues, X, pero arriba, pues, si viene como te den, tienes que dar, si no, pues muere. Abajo, ya te ganan en el ring, no le dices, ahorita te espero afuera, canijo. Pues también, si queda, no, sí, de hecho sí pasa, y la verdad, pues, yo traigo la escuela de, si me pegan una vez, yo tengo que pegar dos veces, entonces, pues, así sea mi compañero. De hecho, ha pasado que quedamos en una jaula, ¿no? 10 máscaras en juego, y ves que quedamos dos luchadores técnicos. Pues ni modo, es su máscara o la mía. Claro, entonces sí. Tengo que entregarme y pues con la pena. Los dos son y como dicen técnica. Por ahí, de que lloren en su casa, que lloren en la mía, pues claro. Que lloren en la de...